Bueno, partimos aquí con el tema que arribita dice inflación. Pueden ver acá, este es el tema de hoy. Entonces, voy a partir dibujando primero lo que tendríamos que tener como base. Y en esta base, aquí tenemos de ejemplo. Ay, justo vienen los perros a ladrar. No pudió, loco. Vamos a comenzar con el tema de la inflación. Y como vemos aquí, tenemos ya una base para entenderla. Lo primero que hay que ver es lo que estamos acá en la pizarra y que lo estoy dibujando, que son representaciones de fábricas. Acá hay unas fábricas y cada fábrica produce zapatillas. Esto es importante, este ejemplo es importante para que podamos entender la inflación. Entonces, estas fábricas, cada una fabrica zapatillas. Y acá tengo una zapatilla, o poner, no sé, como le puse en la clase, o dedas. Aquí estas se van a llamar Nico y estas se van a llamar Pomo. Entonces tenemos aquí las dos fábricas fabricando, haciendo, elaborando zapatillas. Y las van a vender a un precio. El precio que vamos a ponerle es de 100. Ese va a ser el valor que le vamos a dar a estas zapatillas. 100. Bien, se puede ver aquí que es de 100. Ahora, vamos a hacer al consumidor habitual. Bien, este es el consumidor habitual. Ahí con su cara y su sonrisa. Ahí está. Y este consumidor habitual tiene dentro de su ropa. Acá vamos a dibujarle unos bracitos al consumidor habitual. Dentro de su ropa tiene bolsillos y dentro de sus bolsillos tiene una billetera. Bien, y en esa billetera tiene billetes. Aquí vamos a hacer el ejemplo con un billete de 100. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Que él tiene un billete de 100 y por lo tanto puede comprar ¿cuántas zapatillas? ¿Cuántos pares de zapatillas? Con este billete de 100 puede comprar un par de zapatillas. ¿Cierto? Acá está el billete y acá está la zapatilla que se puede comprar. Entonces vemos que el dinero que él tiene, este dinero le alcanza para comprar una zapatilla. Este dinero que él tiene le alcanza para comprar una zapatilla. Pero si de pronto disminuyese la cantidad de zapatillas en el mercado, le vamos a decir a esto. Si disminuyese la cantidad de zapatillas en el mercado, entonces vamos a tener, vamos a poner aquí de ejemplo, aquí, vamos a poner que esto es el mercado. Si por alguna razón disminuyese la cantidad de zapatillas en el mercado, por ejemplo, que esta fábrica dejara de producir zapatillas, si esta fábrica deja de producir zapatillas, entonces van a haber menor cantidad de zapatillas. Y como hay menor cantidad de zapatillas y la cantidad de personas se mantiene, entonces las zapatillas van a subir de precio. Por ejemplo, ahora vamos a hacer que suban de precio a 150. Ya no valen 100, ahora valen 150. Y esta persona que está aquí, ya con su billete de 100, va a ir a buscar una zapatilla y va a ver que no puede comprar más zapatillas. Se da cuenta que con ese mismo billete que antes podía comprar una zapatilla, ahora ya no puede comprar más zapatillas. ¿Por qué? Porque ya no le alcanza. Con ese mismo billete ya no le alcanza para comprar zapatillas. ¿Por qué? Porque el precio de las zapatillas subió. Así como ahora, por ejemplo, está subiendo el precio de las papas, o cuando hay muchas sequías comienza a subir el precio de las paltas, o como cuando comienza a subir el precio de diferentes productos por diversos motivos. Pero en este caso, aquí una de las fábricas dejó de fabricar zapatillas y por lo tanto hay menor cantidad de zapatillas en el mercado. ¿Ven? Una y dos. Antes habían tres.
marcas produciendo zapatillas en el mercado. Ahora hay dos nomás y por lo tanto el precio de esas dos va a subir. ¿Por qué va a subir? Porque la gente está dispuesta a pagar más por comprarse esas pocas zapatillas que quedan en el mercado. Entonces las empresas comienzan a subir el precio. Y ahí es donde empieza el efecto de oferta y demanda. Pero también se produce algo que se llama inflación. ¿Por qué? ¿Dónde está la inflación? Esta persona de aquí, podía comprar con un billete una zapatilla, un par de zapatillas, pero ahora que hay menor cantidad de zapatillas en el mercado, ahora hay dos, entonces ahora estas zapatillas subieron de precio y con ese billete de 100 ya no le alcanza para comprar su zapatilla. Eso se llama devaluación. Devaluación. Vamos a ponerlo del dinero. ¿Qué quiere decir del dinero? Quiere decir que su dinero vale menos. Vale menos. Es decir, que su dinero pierde valor. Pierde valor. ¿Por qué pierde valor? Él tiene la misma cantidad de dinero. Él tiene la misma cantidad de dinero. Pero este dinero, ahora que hay dos zapatillas en el mercado, no tiene el mismo valor. Antes tenía un valor suficiente como para comprarse una zapatilla. Pero ahora esa misma cantidad de dinero, esos 100, perdió valor porque ya no puede comprar las zapatillas con ese mismo billete. Se devaluó su dinero. Entonces, acá tenemos un caso de inflación en el que, por causa de que aumentó, perdón, disminuyó la cantidad de producto en el mercado, el dinero ya no vale tanto. ¿Se entiende? Sí. Vamos a otro caso. Ya vimos el concepto de devaluación. Ahora vamos a ver el concepto. ¿Se podrá mover esta barrita para acá? A ver. Creo que puedo moverlo. Bueno, vamos a ver el otro caso ahora. Vamos acá y vamos a dibujar a tres candidatos presidenciales. El candidato A, el candidato B, este candidato A, candidato B, candidato C. Ya, el candidato A quiere salir presidente y va a decir que él ofrece más empresas. Él quiere crear más empresas. Y acá tenemos el candidato número B que dice, ah, yo les ofrezco que por una ley hagamos que la gente trabaje más tiempo y así gana más dinero, más horas de trabajo. Y acá tenemos una persona, espérense que ahí se me enloqueció el lápiz. Más horas de trabajo. Y acá tenemos una persona que ofrece directamente la voy a poner porque no se puede, pero le ofrece más dinero a ustedes. Más dinero. 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. A cada persona. Entonces tenemos el candidato A que dice, no, nosotros vamos a crear más empresas para que haya más empleo y ustedes puedan ganar dinero. El candidato B dice, no, el problema es que la gente va a ganar dinero, sí es cierto, pero va a ganar el mismo sueldo de siempre y un sueldo bajo. Entonces lo que yo les propongo es que trabajen más cantidad de horas. Por ley, vamos a hacer una ley en la que ustedes puedan trabajar mayor cantidad de horas. Y este candidato número C dice, ah, acabemos con el problema de la pobreza de inmediato. Démosle a todos los ciudadanos, démosle 10 millones de pesos. La gente va a tener que elegir y muy probablemente va a elegir a esta persona de acá. Entonces esta persona de acá va a salir presidente. Y esta persona que va a salir presidente le va a dar a cada persona 10 millones de pesos. Bien, 10 millones de pesos. Entonces volvamos al caso. Este es el ciudadano común.
Y el ciudadano común, aquí le vamos a dibujar sus patitas, no tiene zapatillas porque ya no le alcanza el dinero para comprarse una zapatilla. Ahí le dibujamos sus piececitos, aquí le dibujamos su ojito, aquí su boca y su billetera. Y en la billetera dibujamos que ahora no solamente tiene 100 pesos, sino que ahora tiene mucho dinero. Mucho dinero tiene él. Vamos acá a dibujar ahí. Mucho dinero. Ya, ahora él tiene mucho dinero en su bolsillo. Entonces tenemos esta fábrica. Vamos a dibujar la fábrica. A ver, se hizo un cuadrito. Ahí. Vamos a dibujar la fábrica. Y en esta fábrica. Y vamos a dibujar la otra fábrica. Ahí tenemos la otra fábrica y las dos fábricas están produciendo zapatillas. Acá tenemos la zapatilla Adidas. Adidas. Y acá tenemos la zapatilla Nico. Entonces, estas fábricas van a ver que este singular cliente tiene mucho dinero. Por lo tanto, antes cobraba 150. Cada una de las empresas cobraba 150. Imaginen, esta persona tiene 10 millones de pesos en su bolsillo. ¿Ustedes creen que le va a molestar a esta persona que tiene 10 millones de pesos que en vez de cobrarle, de comprar una zapatilla a 150, la compre a 170? No le va a molestar. No le va a molestar porque son 20 pesos. De hecho, tampoco le molestaría que la fábrica les cobre 200 pesos. No le va a molestar que la fábrica le cobre 200 pesos porque tiene 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. De hecho, la fábrica hasta podría cobrarle 500 pesos. Y a él no le va a molestar. Entonces, ¿qué va a hacer este ciudadano común? Se va a comprar su gorrito Gucci. Se va a comprar su polerita Gucci también. O Champion. Ahí. Champion, se va a comprar su pantalón Supreme. Bien. Va a comprarse un celular. Ahí, la manzana mordida. Entonces va a tener todo y le falta comprarse la zapatilla. A él no le va a molestar comprarse una zapatilla de 500 pesos. Así que se va a comprar su zapatilla de 500 pesos. Antes él no le alcanzaba el dinero para comprar una zapatilla. Ahora tiene 10 millones de pesos en su bolsillo. De más le alcanza. Así que las zapatillas ahora valen 500 pesos. Él no es la única persona que va a comprar. De hecho, hay muchos chilenos ahí que van a tener sus zapatillas, van a estar contentos porque todos tienen 10 millones de pesos. Algunos pagaron sus deudas. Otro. El tema es que todos ya tienen zapatillas. Y la fábrica se va a dar cuenta de algo. A la fábrica le va a decir a quién más le puedo vender mis productos. Porque ya, supongamos que la fábrica zapatilla vende zapatillas, pero ya no hay más gente que le compre zapatillas porque todos tienen zapatillas. La fábrica de guantes, la fábrica de poleras, ya no tiene más a quien comprarle, venderle poleras porque todos tienen polera. La fábrica de jockeys ya no puede vender más jockeys porque todos tienen jockey. Entonces, nos encontramos con un problema. Porque si seguimos aquí adelante y nos vamos a Sudamérica, en Sudamérica hay muchos países, y vamos a poner un ejemplo aquí. Ahí está. Vamos a poner aquí Perú, que tiene sus fábricas y en su fábrica de zapatillas vende las zapatillas a 100 pesos. Aquí en Bolivia, a 100, o sea, en Paraguay 100 pesos, aquí en Bolivia a 100 pesos, aquí en Argentina a 200 pesos. Y acá en Chile, ¿qué precio tenía las zapatillas finalmente? ¿150? No. 170, no, porque vimos que las fábricas le subieron el precio a las cosas ya que los chilenos tenían mucho dinero. Entonces las subieron a 500 pesos.
Entonces tenemos aquí que las zapatillas están a 500 pesos en Chile. En Chile subió el dinero. O sea, aumentó la cantidad de dinero en los bolsillos de los chilenos, por lo tanto aumentaron los precios. Y ahora esta empresa de aquí va a tratar de venderle a otros países porque no tiene más clientes en Chile. Y se da cuenta que si va a vender a Argentina, no le van a comprar porque en Argentina valen 200. Aquí en Bolivia tampoco. De hecho, puede que hasta le quiera vender a China. Y en China le van a, y China van a venir los chinos a comprar y van a decir, a ver, ¿dónde está más barato? Acá en Chile, no. Ah, nos vamos a Perú. ¿Está más barato acá en Chile? No. Nos vamos a Paraguay. O nos vamos a Bolivia. Pero acá en Chile no, porque está más caro. A menos que la empresa tome alguna medida especial, como bajarle el precio a las cosas, no va a vender más. Ahora, esta empresa, lo que va a pasar con ella es que viendo que en Chile podía vender a 500, pero ya en Chile nadie más le compra, se va a encontrar con que ya no tiene clientes. ¿Qué hago si soy una empresa? ¿Qué hago si ya no tengo clientes? Si ya no tengo clientes. Entonces la empresa va a tener que cambiar o va a tener que cerrar. Y aquí está el tema. Cuando una empresa ve que ya no tiene clientes, entonces va a cerrar. O cambia de rubro, si vende otra cosa, o cierra. Entonces supongamos que cierra. La empresa de Nico, de zapatillas Nico, cierra porque ya no tiene más clientes en Chile y no puede vender en el extranjero porque vende muy caro. Entonces la empresa se acaba. Y ahora hay menor cantidad de zapatillas. Y como hay menor cantidad de zapatillas en el mercado, ¿qué va a suceder con el precio? ¿Qué va a suceder con el precio? Si hay menor cantidad de zapatillas en el mercado, el precio de las zapatillas va a subir más todavía. Y este chileno, que antes estaba comprando las zapatillas a 100 pesos, perdón, a 500 pesos, ahora va a ver que valen 1000 pesos las zapatillas. Él no tiene problema porque tiene 10 millones de pesos. Pero el tema es que cada vez hay menor cantidad de fábricas. Y como cada vez hay menor cantidad de fábricas, entonces las zapatillas siguen subiendo de precio. A 5.000, a 10.000. De hecho, este chileno podría decir, oh, la estoy embarrando, estoy comprando muy caro acá en Chile. ¿Qué tal si me voy a comprar a otro país? Con el mismo dinero me voy a comprar a otro país. Y voy a comprar dinero acá a Bolivia. Entonces la empresa de Adidas, como ve que no le puede vender al chileno, va a la quiebra. También se acaban las zapatillas en Chile. Y las últimas zapatillas que se puedan vender en Chile se van a vender muy, muy caro. ¿Por qué? Porque la gente prefirió comprar donde estaba más barato. Y se fue a otros países a comprar. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, aumentando la cantidad de dinero, como aumentó la cantidad de dinero en el bolsillo de los chilenos, también aumentó el precio de las cosas. Y como aumentó el precio de las cosas, el precio a nivel nacional era proporcional al precio que tenían en los bolsillos los chilenos, pero no era proporcional al precio de los productos en el extranjero. Así que vamos acá a hacer un mini resumen. Esto es una situación hipotética, pero que generalmente ocurre. Vamos con la primera. Vamos con el mercado. Vamos a hacer un resumen aquí. Mercado. Voy a escribir con manuscrita para que todos puedan entender. Si en el mercado sí disminuye. No sé cuánta ahí puse, pero si disminuye el número de fábricas, si disminuye el número de fábricas,
Entonces, ¿qué va a disminuir? ¿Qué pasa con el número de zapatillas que hay en el mercado? Bien, el número de productos disminuye. Y si disminuye la cantidad de productos en el mercado, ¿qué va a pasar? Va a subir. Me faltó la I. Subir el precio de los productos. Productos. Y si aumenta el precio de los productos, ¿qué pasa con el dinero que tienen en el bolsillo de ustedes? Va a pierde valor el dinero. Y eso se llama inflación. Ahora, vimos otro caso. Otro caso, que el otro caso era, ¿qué pasaba si aumentaba el dinero en los bolsillos de la gente? Si aumenta el dinero de los bolsillos de la gente, en los bolsillos de la gente, entonces las fábricas suben las fábricas, suben el precio de las cosas. ¿Por qué? Porque comienzan a vender más. Y asimismo, la fábrica también necesita cuero para hacer sus zapatillas, así que empieza a comprar más cuero, por lo tanto el cuero también sube de precio. El hilo con el que se cose las zapatillas también sube de precio. Los traba perdón, todos los materiales van a subir de precio, así que las fábricas van a estar comprando también productos, ellos para producir zapatillas van a estar comprando materias primas que también están subidas de precio. La fábrica no puede decir, ah, voy a vender un poquito más barato tal vez. No, porque la fábrica está comprando a precios, o sea, grandes cantidades, y por lo tanto se está comprando grandes cantidades de materias primas, de cuero, de hilo. Entonces también sube el precio del hilo, también sube el precio del cuero. Así que la fábrica tiene que subirle el precio a la zapatilla obligadamente. Entonces cuando la fábrica sube el precio de las cosas, ¿qué va a ocurrir? En primer lugar que, y vamos aquí, y en segundo lugar, aquí, en primer lugar que la gente tiene el dinero para comprarla. Pero por otro lado, el precio de del producto no puede competir en otro mercado. Por ejemplo, en el mercado boliviano o en el mercado peruano. Ahora, una vez que la gente tenga el dinero para comprar, finalmente la fábrica ya no tiene más clientes. Y cuando la fábrica no tiene más clientes, va a querer buscar otro mercado donde vender y se va a encontrar con eso, que ya no tiene más mercado. Así que la fábrica, al darse cuenta de que ya no tiene un ma mayor mercado, va a tener que cerrar. Y si disminuye, y si disminuye la cantidad de fábricas, y si disminuye la cantidad de fábricas, el número de productos disminuye. Y si disminuye el número de productos, sube el precio de los productos. Y si sube el precio del producto, el dinero va perdiendo valor y por lo tanto se genera más inflación. Entonces, como pueden ver, este sería el resumen de lo que he explicado.
es importante que tomen en consideración este esquema. Este esquema es muy, pero muy resumido con respecto a la información que vamos a ver después. ¿Por qué? Porque este esquema es el que va a servirle a ustedes para explicar por qué, por ejemplo, algunos países tienen una gran cantidad de inflación. Y es porque algunas empresas y fábricas se van del país. Hay muchas razones por las cuales una fábrica se puede ir del país. Y nosotros vamos a ver que el gobierno de Salvador Allende, por ejemplo, va a ocurrir esto. Súper importante. Muchas empresas se van a ir del país. O incluso antes del gobierno de Salvador Allende, los gobiernos que estamos viendo de los radicales, vemos que ellos tienen este problema, que aumentan la cantidad del dinero en el bolsillo de la gente y eso hace que suba un poco la inflación. Pero también hay otros motivos. Entonces, la mayoría de los motivos principales para que aumente la inflación están relacionados con este flujo de causa y efecto. Y acá lo mismo. Cuando aumenta la cantidad de dinero en los bolsillos, también se produce inflación y es por lo mismo, porque las fábricas van subiendo el precio de las cosas y etcétera. Entonces vemos que acá disminuye la cantidad de fábricas, va a generar inflación. Y acá incluso si llega un presidente y reparte mucho dinero entre los chilenos, va a producirse inflación, por lo que está ocurriendo acá. Si de pronto encontramos en un lugar de Chile una mina de plata gigante y repartimos toda esa mina de plata entre todos los chilenos, se va a producir inflación porque la gente va a tener más dinero. Si cae un meteorito de oro justo en Chile o un meteorito de diamante justo en Chile y los chilenos dicen repartan ese dinero, esos diamantes por todos los chilenos, y algún gobierno lo hace, va a aumentar la cantidad de dinero en los bolsillos de la gente y por lo tanto las fábricas van a subir el precio de las cosas. ¿Hay soluciones para evitar esta o para cortar el flujo? Sí, hay soluciones con respecto a, por ejemplo, al precio. Se puede fijar el precio de las cosas, pero lo vamos a ver después porque fueron soluciones que tomaron los gobiernos también. O también aumentar el número de productos en el mercado, se aumenta la cantidad de dinero. Así evitamos que se suban los precios de las cosas. Pero todo eso tiene un costo, porque va a depender también de dónde se saque el dinero para aumentar la fábrica. Entonces, eso sería el resumen de la clase que vimos y por lo tanto acá está el esquema resumido. Espero que esto pueda servirle. Me disculpo por el perrito que estaba ladrando afuera, pero bueno, eso. Espero que estén muy bien. Adiós, nos vemos después en clase.